Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Okay, so thank you for being on time. We're going to start today's section. I hope that you have had a very, very nice Wednesday. And yesterday we started the section number 4. It's what we're going to continue today. So just to make a quick recap, we discussed about the top 8 things that people hate to do. And also we practiced this conversation and discussed a little bit about the pronunciation, the 3 different ED sounds. And then we discussed about the simple past statements with regular verbs and some spelling rules. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda o pregunta, ¿qué es lo que discutíamos ayer? Al parecer no. Entonces, decíamos el simple past with regular verbs. Decíamos que a la mayoría de verbos, pues para formar el pasado simple en oraciones afirmativas, le vamos a agregar ed cuando estemos haciendo afirmaciones. Luego, si estamos haciendo oraciones negativas, vamos a utilizar el auxiliar did not, el cual contratado es didn't, y el verbo lo dejamos en su forma simple. ¿Por qué? Porque estamos usando el auxiliar que ya nos indica pasado y una negación. Y luego, pues, algún complemento. Hablamos de las spelling rules que las tenemos por acá en este cartelito para hacer un poco de repaso con lo mismo que hablábamos ayer. Estamos con lo primero que mencionábamos, ¿verdad? Que a la mayoría de verbos nada más se les agrega ed para hacer el pasado simple, pero si los verbos terminan en e, solo agregamos la consonante D. Por ejemplo, tenemos 2 verbos, live y stir. So, como estos dos ya terminan en vocal, E, solamente agregamos la D. Cuando los verbos terminan en una vocal y luego de esa vocal hay una Y, vamos a agregar nada más ED. Por ejemplo, tenemos stay. Si ustedes ven el verbo stay, termina en consonante, perdón, vocal más Y. Voy a silenciar. Ok, so termina en vocal más Y. Entonces, cuando hay una vocal antes de la Y, nada más van a agregar ed. Pero si antes de la Y hay una consonante, vamos a cambiar la Y por I latina y vamos a agregar ed. Como tenemos acá 2 ejemplos con el verbo try y el verbo carry. Antes de la Y hay una consonante, por lo tanto, pues cambiamos la Y, agregamos la I latina y ed. Ok, so, entonces esas son las excepciones en cuanto a los verbos que terminan en Y. Decíamos también y pusimos un par de ejemplos que si los verbos tienen una sílaba y esta sílaba viene y termina como con una consonante, luego hay una vocal y una consonante y es con estrés. Estrés quiere decir que pues suena como fuerte, como si hubiera un acento, el cual no hay, solo es una fuerza de voz.
Tenemos not y rip. So, en este caso agregamos, duplicamos la última consonante y agregamos ed. Si son verbos con dos sílabas, tenemos que tener en cuenta que el estrés tiene que estar en la segunda sílaba. ¿Okay? Si el verbo, el estrés no está en la segunda sílaba, entonces no se duplica. ¿Okay? Entonces tienen que cumplir esas dos condiciones, que el estrés esté en la última sílaba y que termine en consonante, vocal y consonante, para duplicar la última consonante y agregar ed. Tenemos dos ejemplos, verbo commit. Si ustedes escuchan commit, escuchamos dos sílabas, ¿verdad? Commit. Y el estrés o la fuerza está en la segunda sílaba, commit. Y luego prefer, prefer. ¿Ok? So, en estos casos es que aplicamos esa regla. ¿Dudas o preguntas? Está bastante difícil de entenderlo, es de ponerle más enfoque a esto, porque sí, realmente me está costando mucho. Leticia, ¿sí? A mí en la particular, siento que lo que más me cuesta es la, ¿la? La, el orden de cómo se ponen las oraciones. Ah, el orden. Ajá, pero es que eso casi siempre me cuesta, o sea, desde el inicio me ha costado, o sea, memorizarme el orden de las oraciones. Porque al principio me acuerdo, ahorita tengo casi bien claro de que, por ejemplo, en una oración, bueno, en una pregunta, por decirlo así, primero va el did, luego va el verbo, si no me equivoco, el pronombre va, y después va el verbo en afirmativo, pero luego se me olvida después. Ah, ok. En ese caso, pues lo que puede hacer son ejercicios. La estructura de una oración siempre es la misma. Cuando son tiempos simples, es la misma. Siempre va a ir primero el sujeto, luego verbo, luego el complemento si son afirmativas. Veamos, vamos a hacer un ejemplo acá. A mí me funcionaba mucho hacer ejercicios con las fórmulas. Por ejemplo, ¿qué es lo que va primero? El subject para una oración, ¿verdad? Luego, el verbo y pues luego algún complemento. Complemento. Ok, so, si yo quiero decir algo en presente, entonces yo quiero decir, el sujeto puede ser el pronombre o el nombre, una o la otra cosa, ¿verdad? Pero no las dos porque sería como duplicar. Entonces yo quiero decir, Carlos trabaja en una oficina. Ese es el orden, igual que en español. Entonces yo pongo, bueno, hagámoslo en inglés, Charlie. Y luego el verbo, que para este caso yo necesito usar work. Y como es tercera persona singular, recordamos ahí la regla, works. Y luego, ¿cuál sería el complemento? En una oficina. In an office. Ok. Lo mismo si fuera en pasado. Yo quiero decir, vamos, si vas en pasado y quiero decir que Carlos visitó a su mamá. Voy a hacer lo mismo, sujeto. Charlie, luego el verbo, como es pasado, tengo que ponerlo en pasado. ¿Cuál era el pasado de visit? ¿Se acuerdan? Visit. Ajá, visited. Charlie visited. Ya tengo el sujeto, tengo el verbo y el complemento
¿cuál sería? His mother. Visited his mother y le puedo agregar igual yesterday o last weekend, etc. Okay. Ese es el orden en tiempo simple, ¿verdad? Presente simple, pasado simple, pero si hay auxiliares, el orden es diferente. Por ejemplo, creo que vimos, ya deberían de haber visto el continuo, present continuo. ¿Se acuerdan del present continuo? ¿Cuál era la fórmula? El verbo con ing. No es eso. Ajá. Okay. Okay, so si es en presente continuo, esa sería la fórmula. Esto digamos que es para tiempo simple, pasado simple, presente simple. Ahora si vamos a ver presente continuo, si recuerdan el presente continuo es para expresar acciones que están en progreso en este momento. Por ejemplo, yo quiero decir, los estudiantes están poniendo atención. ¿Okay? Entonces, ¿el sujeto quiénes son? The students, ellos son. Luego, el verbo to be según corresponde el sujeto, ¿verdad? Que si son los estudiantes, es un plural. Are. Are. Luego, are. El verbo principal. Put es como colocar algo en un lugar. So, paying attention. Paying. Ajá. Paying attention. Attention, le iba a poner, mira, attention, 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 in class. Vamos a seguirle agregando al complemento. Are paying attention in class. Okay, the students are paying attention in class. Y así me voy haciendo oraciones siguiendo la fórmula. Entonces es como, a mí me funcionaba hacer como planas. Cada tiempo gramatical que yo veía, y si ustedes se fijan en la plataforma, en todos los temas que se les van dando, se pone la fórmula. Okay, en los videos aparece la fórmula y se dan algunos ejemplos. Entonces funciona que usted agarre la fórmula y haga por lo menos agarrar como que fueran planas. Hacer unos 5 o 10 ejemplos si se puede del tema. Y así. Luego ya se va quedando y ya uno lo hace como mecánico, ya no está pensando, voy a decir esto, entonces tengo que armarlo así, sujeto, luego, no, eso ya se va como mecanizando. Lo que sí funciona mucho es la práctica y perseverancia, ¿verdad? Porque también y paciencia. Hay gente que dice, ay, ya lo dije una vez, pero no es suficiente. Inglés quiere mucha práctica, mucha repetición. Así que, bueno, eso le podría decir con respecto a lo que me dice de que le cuesta cómo formular las oraciones, el orden. Funciona mucho seguir fórmulas, porque eso es un problemita como bastante común. A mí me pasaba igual cuando estaba aprendiendo. Era yo, ¿qué pongo ahora? ¿Qué pongo después? Y realmente funciona. En muchos casos, hacer como esto, seguir las fórmulas. Con lo de los verbos, el spelling que me comentaba Walter, es como en general, ¿verdad? Como manejar en mente que... Vamos a ver. Tener en mente que, digamos, si es pasado simple en verbos regulares, solo voy a ir agregando ed, 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 ed a todos. Pero si yo veo que termina el verbo en e, ¿qué dice la regla? Solo se agrega la d. Solo la d. Esa regla está bien fácil, ¿verdad? Yo veo que el verbo es regular y ya termina en e, entonces solo agrego la d. Y luego tengo que tener cuidado si el verbo termina en y.
Si el verbo termina en Y, tengo que pensar que si antes de esa Y hay una vocal, no pasa nada. Solo agrego ED. Pero cuidado si hay una vocal antes de la. Perdón, quiero ver cuándo es vocal, entonces solo agrego ED. Luego, si antes hay una consonante antes de la Y, entonces ahí hago ese cambio en la escritura, ¿verdad? De quitar la Y, poner en latina. Y luego pensar, ¿verdad? En los verbos que solo son de una sílaba. Por ejemplo, shop. Shop es de una sílaba y tengo estrés, hay fuerza cuando yo menciono shop. 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 ¿Ok? Shop. A eso se refiere. Si el verbo no tiene esa fuerza, si es un verbo que se pronuncia plano, no hay fuerza, entonces no me preocupo de esta regla. Pero si yo sé que este verbo tiene estrés, suena fuerte al pronunciarlo y tiene este patrón de una sílaba y termina en solo es tener en cuenta que haya una consonante, la vocal y la consonante, entonces en ese caso si duplicamos la última consonante y agregamos ed. Y recordar que si el verbo tiene dos sílabas, el estrés tiene que estar en la segunda sílaba y siempre cumplir con el patrón ese, que en la última sílaba también, además del estrés, tengamos una consonante, vocal y consonante. Para duplicar la última consonante, que en este caso es P, y agregar ED. Solo es como tener en mente estas pequeñas, ¿cuántas serían? Unas cuatro excepciones, ¿verdad? De ahí por lo general nos vamos con que ED. Y hay unas que están bien fáciles. Creo que la más complicada sería esta, la de la duplicar las sílabas. Pero pues son pocos realmente en los que se hace eso. Y los más comunes son shop, stop, también el stop es bien común. Verbos son bien poquitos. Entonces, y eso igual con práctica, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a hacer la primera práctica con esto. Vamos a completar estas, es una como pequeño párrafo en el que Tim está hablando acerca de su fin de semana y tenemos que completar esas oraciones con lo que vemos en paréntesis. Salvador, veo que levantó la manita. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Quiero preguntar dos cosas. Lo primero es que quiero preguntar sobre el, digamos, usted mencionaba allí de que alguien visitó a su mamá. Y si yo quiero decir visitaba, ¿cómo se escribe? Y lo segundo es que me puede ayudar con el significado de todos los verbos que puso anteriormente. Algunos no los conozco. Los que estaban acá en el cartelito. Sí, anteriormente. Ok, vaya. Cuando decimos, ok, el pasado simple es visité, visitó, visitamos, etcétera. Pero como usted dice, visitaba, eso es una, es para hablar de cosas que solían hacerse y ya no. Okay. Como para hablar de un hábito pasado que ya terminó. Entonces, ahí se usa el used to. Se lo puede escribir acá. Es como un... bueno, le voy a escribir y no le voy a decir el nombre gramatical porque nos metemos ahí en otro tema más extenso. Y después del used to, se utiliza el verbo en forma simple. Por ejemplo, decir, antes de la pandemia, yo solía visitar la iglesia. Before the pandemic, I used, entonces ahí si usted ve el used to, es como decir solía o visitaba, I used to visit the church. Es otra manera de decirlo.
es para hablar de algo que hacía antes, un hábito que ya no lo hago en el presente. Y luego con lo de los verbos que me dijo, y eso, el used to, lo puedo utilizar para expresar cualquier cosa. Por ejemplo, decir no solo el visitar, sino que yo saltaba cuerda. Ok, ya no me dan las rodillas. I used to jump the rope. Es para darle otro ejemplo. I used to jump the rope. Okay, el verbo ahí es jump. Y si ven, sigue estando en presente, porque lo que me indica el solía o el pasado, que ya no más, es el used to. I used to jump the rope. ¿Ya? Estoy indicando que es algo que yo solía hacer en el pasado y ya no lo hago en el presente. ¿Ok? Y el... es como una acción que tuvo un poco más de duración. Y el presente simple es una acción corta, de duración corta en el pasado y que se cortó ahí. No fue algo que se venía haciendo. Ahora, con los verbos que me decía de acá, veamos. Live es, creo que es un verbo bastante común, ya están identificados con él o familiarizados, ¿verdad? Live es vida. Vivir como el verbo, la acción es vivir, en pasado lived, viví, ok, viví. Stare es mirar algo. Mirar como fijamente, stare. Ok, eso es como mirar. Stay es estar o permanecer, ¿verdad? Hablando de permanencia, stay. Play es jugar. Try es intentar, tratar o probar. Carry es cargar. El verbo not es la acción de mover o asentir con la cabeza. Esa acción es not. Ok. Rip bueno, puede ser madurar, pero como de las crecer, madurar, ahorita se los defino mejor. Cultiva tiene un montón de ejemplos. Okay, so it can be esto, algo como madurar, o sea, la acción de esta, y también puede significar, sinónimo de romper o alar algo, desgarrar. Esto es rip. El significado más común de él es desgarrar. Luego commit es compromiso, comprometerse. Y prefer es preferir. Creo que ahí termina el cartelito. Ajá. ¿Dudas o preguntas? Acá. Muchas gracias. You're welcome. Ok, volviendo al ejercicio. Ok, tenemos que completar el párrafo utilizando lo que está en paréntesis. Por ejemplo, si vemos solo el verbo, ahí lo vamos a conjugar al pasado simple. Si vemos que dice not, no vamos a escribir not. El not está ahí solo para indicarnos que va a ser negativo. ¿Y recuerdan qué hacemos para oraciones negativas en pasado simple?
didn't. Ajá, utilizamos el did not y el verbo. En presente. Se queda en presente. Muy bien, Walter. Excelente. Ok, so les voy a dar un tiempito para que pues vayan haciendo esto. Y esto les va a permitir también ir a consultar el cartelito de repente. Tal vez necesiten ver cuál era el spelling, la manera correcta de escribir el verbo en pasado. Por ejemplo, el primero que tenemos que no está resuelto es I just, y tenemos el verbo stay. Entonces ahí recordamos que cuando los verbos terminan en Y, hay dos excepciones por ahí con los verbos en Y. Vamos a ver cuál le vamos a aplicar a este. Hey. Ajá, ¿quito la Y o la dejo ahí? Es de dejarla ahí. Es de dejarla ahí. Hay que dejarla y agregar ED. Ajá, porque antes de la Y hay una vocal. Entonces, si hay una vocal, eso está facilito. Se queda así solamente agregando ED. Miren.
Is that finished? Is the exercise done? Is finished? Or you need more time? 1 minute. Okay. Okay, let us check your answers. So this one is already done. We said that it was just going to add ed, stayed home, and ¿qué pasó con watch? Watch it. Watch it. Watch it. Ed, solamente ed, watched TV. Okay. And on Saturday, I visited. Visited ED. My friend Fran and we talked. ED. Okay. And listening. Yes. And ED. Ending in ED. Okay. To some music in the evening. Hey. D. Yes. D. Only D. Invited. D, invited, solo la D. Now, and we cook. What happened here? Ed. 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 And I? I didn't work. Work. Okay, very good. And I? Didn't study. Okay. I just? ED. Okay, ED. And this one? Shopping. P-E-D. P-E-D. Okay, nice job. You did it excellent. So, vamos a chequear. Déjenme dejar de compartir acá y vamos a ir. Porque quiero que vean el ejercicio completo. Y veo que Omar levantó la manita. Diga, Omar. Sí, teacher, nada más una curiosidad. Es siempre en los videos que aparecen aquí en la plataforma. Cuando, por ejemplo, están dando la estructura para hacer una oración. Por ejemplo, subject. Yo quiero saber cómo se dice más en inglés. O sea, así. Literal, el signo más, ¿cómo se pronuncia en inglés? Plus. Plus. Suena casi como A, esa o plus. Plus. Uh-huh. Ahí se las escribí en el chat también. Plus. Ok.
Let's see, vamos a ver el párrafo completo para que comprueben sus respuestas, que está así como lo vimos. Okay, and we can practice pronunciation. Let's repeat. On Friday night. On Friday night. I waited for a phone call. I waited for a phone call. But my girlfriend didn't call. My girlfriend didn't call. I just stayed home and watched TV. I just stayed home and watched TV. On Saturday, I visited my friend Frank. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened to music. We talked and listened to music. In the evening, he invited some friends over and we cooked a great meal. In the evening, I invited some friends over. We cooked a great meal. I didn't work very hard on Sunday. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study at all. I didn't study a lot. I just walked to the mall and shopped. I just walked to the mall and shopped. Okay. Let's move on. And the next exercise that you have is to complete the sentences with your own information. Completando las oraciones estas con su propia información, utilizando lo que tenemos allí. Por ejemplo, ¿qué pasó ayer? Dice I y tengo el verbo watched TV. Si en el caso usted sí vio televisión, tendría que escribirlo con ED. Y decir, yesterday I watched TV. Si no vi televisión, entonces sería yesterday I didn't watch TV. Una pregunta, teacher. ¿Cómo se traduce la frase allí donde están the evening? Esa frase donde dicen friends over, ¿qué significa? I invited some friends over. Ah, es como solo invité a algunos amigos a que vinieran. Sería como lo que da a entender. Pero no tiene como una traducción específica. Gracias. Okay. Básicamente es cuando usted invita a alguien a que llegue a su casa. Eso es lo que queda como el significado de esa frase. I invited some friends over. Muy bien. Es más usual que decir I invited my friends to visit it or to my house. Eso sería como... Lo común es utilizar el over para referirse a que los invitó a las personas a que llegaran a su casa. Teacher. Yes. Estaría alterando la gramática si, por ejemplo, ahí en el literal B de esa página donde estamos, en la pregunta 1, por ejemplo, yesterday I watched the TV. Menciono el artículo the TV, lo estaría alterando. Así como en el ejemplo 3, por ejemplo, last week I cleaned the house.
En este caso, o sea, sí, porque si yo digo I watch the TV, al decir the TV es como decir el televisor. Entonces, como que mire el chunche ahí, ¿verdad? En cambio, es como decir watch TV, es que usted se sentó a estar viendo la programación, ¿verdad? No en sí el objeto. Pero si le pongo el D, sí se altera, porque es como que está viendo el objeto en sí. No lo que, lo que sale ahí, ¿verdad? Entonces, aquí al decir the house, sí se vale, porque es, me estoy refiriendo a la casa, al objeto como tal. Ahí sí necesito el D, I clean the house. No podemos decir I clean house. Es buena pregunta. Son dudas así pequeñitas, pero que de repente surge y nos puede dejar como en evidencia, ¿verdad? Una cosa así. Así es, tiene, la verdad, tienen sentido. Did you finish the exercise? Yes, teacher. Volunteer to share what you did or you didn't do? Voluntario, voluntaria? Yesterday I didn't watch TV. Last night I didn't watch TV. I didn't stay home. Last week I cleaned the house. Last month shopped for clothes. Last year I visited a different country. Awesome. Where did you go? I visited Chalatenango. Okay, nice. Any other volunteer? ¿Algo otro voluntario o voluntaria? ¿Puede pronunciar, por favor, el es visited? ¿Así con T? ¿Visited? Es como con R y D, es visited. Visited. Excellent. Visited. Yes, visited. Thank you. Okay, and yes. Vamos a avanzar con lo que es la pronunciación de los three ed endings. So let us watch the video and then we are going to make a short exercise on listening for the ed endings. Let me share sound with you. And yes, I think I'm sharing now. Okay. Hi everyone, in this class you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ed ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts: voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple.
I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Learn has D sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, watched, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have voice sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bokaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Okay, questions? En la presentación que les mandé vía WhatsApp, está el cartelito este, que es lo que pudieron ver en la plataforma, para que les quede ahí a la mano. Decía que los verbos que terminan en T o D, estos se pronuncian id al final, en pasado simple. Por ejemplo, acá decimos wanted, needed. Se escucha como un id, ¿verdad? Al final. Y eso es solamente con los verbos que terminan en T o D. Tenemos el ejemplo want, termina con T, ¿verdad? Entonces, al trasladarlo a pasado y agregarle la ed, este va a sonar como id. Wanted. Need, el verbo need termina con D. Al trasladarlo a pasado diríamos needed. ¿Ok? Y luego nos hablaba sobre los voiced sounds y los que son voiced usamos, se utiliza mucho la cuerda vocales cuando pronunciamos estos sonidos. Ellos producen una vibración o también conocido como human sound in the throat.
y pues invita a que se toque la garganta para sentir esa vibración de las cuerdas vocales. ¿Tá? Y entonces los void sounds son los que teníamos acá, ¿verdad? Estos, los que terminan la pronunciación final sería T, son los voiceless, ¿ok? Si usted, si decimos help, help, la vibración es quizás mínima, help, pero si yo pronuncio call, call, ahí sí se siente más vibración. Entonces, para decirlo así, los que terminan en estas consonantes como P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C o X, eso, la pronunciación final va a ser T. Por ejemplo, helped, ok, helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed, ok. Y los verbos que terminan en estas consonantes que tenemos en estas columnas son con voiced. So, esto es la pronunciación final, es d, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Ok. Entonces ya les quedó el cartelito ahí para que lo practiquen. Y también pues recuerden que tienen ahí el recurso de la plataforma para utilizarlo. Y vamos a ver, también teníamos el ejercicio de el, ay, se me trabó. El pronunciation también se los incluía aquí en la presentación. El simple past ed ending, que también escuchamos en la plataforma, escuchamos los que ya están escritos ahí, pero pues tenemos un ejercicio adicional que aún tenemos el tiempito para hacerlo. Esto es lo que les incluí ahí en la PowerPoint. Ok. Y el ejercicio que vimos, bueno, escuchamos también en el video, fue las tres diferentes pronunciaciones. Aquí en esto están clasificados estos dos verbos en el T sound. Luego estos dos suenan D y estos suenan ID. Okay. Luego de escuchar, bueno, vamos a poner este audio primero. Déjame compartir sonido. Y ahí escuchar con atención. Ahorita nada más vamos a escuchar cómo es claro la pronunciación de los id endings. Page 93, exercise 4, pronunciation. Simple past ed endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ed. These verbs end in t. Worked, watched. These verbs end in d. Cleaned, stayed. These verbs end in id. Invited, visited. All right. The exercise in this case is to classify, tenemos seis verbos acá, dos para cada casilla. Si no pudieron imprimir el material por cualquier motivo, pueden hacer el ejercicio en el cuaderno. Solo escriban, no es necesario que hagamos un cuadro con regla y todo, solo escribir así como está aquí, T, D, it. Y luego vamos a escuchar la pronunciación de estos verbos que están abajo. Y si yo escucho que el verbo tiene un T sound, lo voy a escribir debajo de la T. Por ejemplo, si yo escucho que cooked termina en ese sonido, yo lo escribiría acá debajo de la T. Y lo mismo voy a hacer con estos. ¿Sí?
voy a poner el audio y pues este es solo un ejercicio como por hacer algo adicional, ¿verdad? Ejercitar un poquito más, intentarlo. Yo sé que es primera vez que ven el tema y por eso quizás sienten que está difícil, pero así es al principio. Luego se van acostumbrando y vuelven a estudiarlo en otro módulo y así. Ok, so, ready? ¿Están listos? Ok, so here is the recording. Voy a poner el audio y voy a ir pausando para darles chance que escriban. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Did you do it? No, está difícil. Bueno, mañana vamos a chequear el resultado y lo vamos a escuchar una vez más, ¿ok? Porque ya se nos terminó el tiempo. And yes, I'm gonna be late for the next class. Okay. So, see you tomorrow. Sleep well. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a nice night. You do the same.